Vamos despacito, ¿ya? De lo que son los tejidos, ¿ya? Tenemos cuatro tipos de tejidos, que es el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Hablemos del epitelial, ¿ya? En estos epitelios se dividen en tres. ¿Cuáles son? El plano, el cúbico y el cilíndrico, ¿ya? Cúbico y cilíndrico. De estos tres podemos dividirlo en simples y complejos, simples o estratificados, que estrato quiere decir capa, ¿no es cierto? Hablaremos del epitelio plano simple. ¿Para qué nos sirve? Es plano, miren, simple. Este es el estratificado de altas capas. Pueden pasar fácilmente las sustancias, absorción, difusión, ¿no es cierto? Vamos a encontrarlo entonces en el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Porque por aquí tiene que difundir el oxígeno, el CO2. Aquí están las células planas. Este es el endotelio. ¿Dónde más vamos a encontrar? En el mesotelio. ¿De qué? De estos órganos, ¿no es cierto? Que es el pericardio, la pleura y el peritoneo. ¿Por qué? Porque tenemos que estos órganos tienen mucha fricción, ¿ya? Siguiente. ¿Dónde más encontramos? En la capa parietal de la cápsula de Bowman. Este es el riñoncito, ¿no es cierto? Esta es la cápsula de Bowman, el glomérulo renal. La cápsula de Bowman tiene una capa visceral y una parietal. Y esto va a formar orina, ¿no es cierto? Con un servidor. ¿Ya? Siguiente, el epitelio plano estratificado, y de esto hay dos, ¿no es cierto? Estos son epitelios, como pueden ver, son gruesos, son de resistencia. Entonces, como son de resistencia, sirven para la fricción. El epitelio plano estratificado no queratinizado, o sea que no está muerto, sino está vivo. ¿Dónde encontramos? En las fauces, en las encías, en el esófago, vagina y en el ano, porque en esos lugares hay fricción, ¿ya? El epitelio plano estratificado queratinizado, o sea, la última capa no tiene células, está muerto. Querato quiere decir muerto, por eso es queratinizado. Córneo también quiere decir muerto y necro también quiere decir muerto, ¿ya? Listo. Luego de eso, también tenemos los vasos sanguíneos de la linfa. No se olviden, está el epitelio plano. ¿Ya? Vamos al epitelio cúbico, el simple. Por si acaso, lo encontramos aquí. Pues son contenedores de sustancias. Sirven para la absorción y secreción. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? En la glándula tiroides, en el folículo tiroideo. Así como una piscina. ¿No? Aquí está la tiroides. ¿Ya? Tiroides, ¿por qué? Se parece a un escudo, ¿no? Tiro quiere decir escudo. ¿Ya? ¿Dónde más? En el cristalino. El cristalino tiene su cápsula que está desglosado. Una parte anterior y posterior. ¿Dónde? En la cara anterior de la cápsula del cristalino. ¿Dónde más? En la superficie libre de los ovarios. Ahí está. ¿Ya? Y también en los túbulos renales. Esta es la cápsula de Bowman, el glomérulo, y aquí está. Epitelio cúbico simple. ¿Ya? Epitelio cúbico estratificado. ¿Dónde vamos a encontrar? Ya saben. En la glándula sudorípara, ¿en dónde? En el conducto de excreción, ¿ya? Listo, vámonos al epitelio cilíndrico, simple, fácil. En todo el sistema digestivo, desde el cardias hasta el ano, ¿no es cierto? Todo eso sirve para la absorción, ¿no es cierto? Y es un epitelio cilíndrico con microvellosidades, ¿ya? Finalmente, el epitelio cilíndrico estratificado, ¿dónde? En la uretra del pene, ¿ya? Ahora hay otros epitelios especiales, por ejemplo, el epitelio cilíndrico ciliado, ya les he dicho que está en las trompas uterinas, que sirve para que el óvulo, ¿no?, llegue aquí y sea barrido hacia la ampolla de la trompa de Falopio y se encuentre con el esperma. Se les ha dicho que es como un concierto de rock en donde el ovocito se lanza y este es así llevado, ¿no?, hasta la ampolla de lo que es la trompa, ¿no? Finalmente, este epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, porque pseudo quiere decir falso, falsos estratos, parecen altos estratos, pero solamente es uno, y es ciliado. Ya, estos van a ser como vasedoras en las tráquea, bronquio, bronquiolos, terminas, todos van a ser así, los llenos de moco, de bacterias, de virus. Y finalmente, tenemos el epitelio de transición. ¿Ya? El epitelio de transición lo vamos a encontrar, también se llama urotelio, por ejemplo, en la vejiga, ¿ya? Porque estas son células cúbicas en una vejiga vacía y cuando se estira, pues se vuelven células planas. Y ese es el epitelio de transición. Y eso es todo, chicos, ¿está? Hasta ahí el tema de la vejiga. ¿Listo? Entonces nos vamos.